década de 1940. Con la abolición del ejército y la aprobación de la Ley de Garantías Sociales, Costa Rica reafirmaba su ruta democrática hacia el desarrollo y la convivencia pacífica. Tres décadas después, en los años 70, nuestro país apostó por preservar nuestro medio ambiente, con la creación del Sistema Nacional de Parques Nacionales, marcando así un futuro verde para nuestro país. Hoy, los avances en tecnologías de información abren nuevos horizontes de oportunidades de desarrollo que nuestro país debe aprovechar para seguir avanzando. Una vez más, Costa Rica mira hacia el futuro y propone un nuevo gran acuerdo nacional, el Acuerdo Social Digital, un concepto país que cambiará el futuro de nuestra gente a lo largo y ancho de nuestra nación. El Acuerdo Social Digital es una iniciativa del país que se apoya en tres componentes: una red de banda ancha solidaria en todo el país, el acceso de todos y todas a las tecnologías digitales y el fortalecimiento del gobierno digital. Con un enfoque de solidaridad, el Acuerdo Social Digital procura cerrar las brechas en el acceso de nuestra población a la tecnología, comenzando por los y las costarricenses con menores oportunidades. Muy pronto, niñas, niños y jóvenes, al igual que adultos mayores, indígenas, habitantes de comunidades rurales y personas de condiciones económicas limitadas, podrán hacer uso de la tecnología digital para potenciar su desarrollo y bienestar. Al conectar todo el país con fibra óptica, pondremos tecnología de punta en manos de las poblaciones que en este momento no tienen acceso a ella. Esta es nuestra nueva banda ancha solidaria, un segmento de red de altísima capacidad y velocidad que representará el 30% de la totalidad de nuestra banda ancha nacional. El primer gran avance lo vemos ya en el campo educativo. El Acuerdo Social Digital permite interconectar primero a las escuelas y colegios, potenciando las capacidades de sus estudiantes. También, miles de niños, niñas y jóvenes en escuelas multigrado y liceos rurales recibirán computadoras portátiles para utilizar en el aula y llevarlas también a sus hogares, lo cual estimulará el aprendizaje en un contexto más familiar. Como parte del Acuerdo Social Digital, Costa Rica contará con 250 nuevos CESIS, Centros Comunitarios Inteligentes, que se ubican en zonas rurales, pueblos indígenas, comunidades de escasos recursos y en centros de atención de adultos mayores o albergues estatales para niños y niñas. El Acuerdo Social Digital es una apuesta de nuestro país al futuro. Cuenta con el apoyo de la ciudadanía, las instituciones del Estado y la empresa privada. Todos nos hemos unido para ser parte de este salto transformador que impulsará el desarrollo de nuestras comunidades. Estamos construyendo un país más seguro, donde el acceso solidario a la tecnología se convertirá en uno de los pilares que garantice el bienestar de todos sus habitantes. Mirando al futuro con optimismo y seguros en nuestra vocación innovadora y solidaria, las y los costarricenses mantenemos firme la aspiración de convertirnos en ese país en el que los avances tecnológicos faciliten el desarrollo y contribuyan a mejorar por igual la calidad de vida de todos sus habitantes. Acuerdo Social Digital. Construimos un país seguro. Gobierno de la República.